y me encuentro aquí con la banda peruana de punk hardcore, Los Clandestinos, que son los que abrieron el concierto de Richie Ramón. Ellos nos van a comentar sobre su presentación en este evento. ¿Qué tal, chicos? Estoy con Renzo Jaró, primera guitarra de Clandestino. Rolando Jaró, cantante y segunda guitarra de Clandestino. Ustedes son hermanos, ¿no? Muy bien, a ver, ¿quién tiene la voz? ¿Cómo se inicia Clandestino? Clandestino es un proyecto que comenzamos ya con mi hermano desde hace más o menos un año y medio. Comenzó con algunos temas libres, algunos covers y juntando a algunos compañeros más que no han podido estar aquí el día de hoy. Comenzamos a componer ya varias canciones que están en nuestro primer EP que estamos lanzando y presentando también este jueves 18 en el Sargento Peñón. ¡Excelente! Muy bien. Ahora dígame, ¿cuál es su expectativa para este evento, chicos? Quiero que me digan exactamente qué es lo que ustedes han hecho para poder estar ahí. La verdad, los muchachos, las bandas quieren saberlo porque quieren seguir su molde, ya que ustedes son ejemplo para muchas bandas. Bueno, en primer lugar, tienes que estar tocando bastante, darle rotación a tu música en diferentes lugares. Lógicamente, tener un material grabado, que es lo que te va a ayudar a que otras personas te escuchen. En este caso, productores o promotores de conciertos, ¿no? Como en este caso, Saria Music, que es la que está trayendo a Richie Ramón. Entonces nosotros les mandamos nuestro material y les gustó mucho el sonido de la banda, y se dieron cuenta que estaba muy vinculada a la música que está trayendo Richie Ramón, ahora que es, lógicamente, le está presentando sus canciones ya como solista y va a tocar también temas de los Ramones. Entonces nos llamaron para participar y nosotros, lógicamente, fue una sorpresa muy grata porque es la oportunidad de abrir para un baterista una banda legendaria como los Ramones, en especial para la gente que escucha punk. Excelente, claro, muy bien. Y dígame, ¿cómo ustedes ven a Richie Ramón en este campo como? Bueno, Richie Ramón viene con toda la carrera, pues, ¿no?, de los Ramones. Viene con todo ese punk rock que lo caracteriza. Y sí, y viene justamente a traernos algunos temas que está compuesto como solista y también los mejores temas de los Ramones. Hay que recordar de que él participó en 4 discos grabando y cantando muchas veces. O sea, no solo es baterista, sino también cantante, ¿no? O sea, la novedad que nos presenta en este concierto va a ser el lanzamiento de... Él presenta su nuevo material y lógicamente nosotros también vamos a presentar nuestro primer EP, que se llama Carne de Cañón, que, bueno, ya lo van a tener la oportunidad de escucharlo ahí esa noche, ¿no? Está bastante potente. Escúchenlo, muchachos, me parece excelente. Bueno, muchachos, cuéntenme, para sus fans, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Un Facebook, un número para contratos, maltratos? Díganlo ustedes. Bueno, nos pueden contar, que es donde más tenemos la información, los conciertos, los temas nuevos, los videos, es en Facebook, como Clandestino Punk. Nos pueden encontrar en el SoundCloud también, donde hemos colgado casi todos los temas de nuestro primer EP y donde se van a estar mencionando los próximos conciertos. Saben que Clandestino no va sin su backstage, no le colocan 5 botellas de... No, mentira. Ok. Bueno, muchachos, los muchachos quieren escuchar un tema de ustedes, así que ¿por qué no nos adelantan con un temita? ¿Te parece? Muy bien. Yo fui carne de cañón en una guerra por mi patria que después me olvidó. Fui un soldado del montón, disparando sin preguntas, sin conciencia ni opinión. Vi morir a mis hermanos en las trincheras. Hoy sus tumbas son heridas que el tiempo no curó. Me dicen héroe militar, la alegría de mi madre y el orgullo de papá. Me dieron una medalla por mi pierna, por mis sueños, por mi vida y juventud. Mis anhelos enterrados con sus promesas. Hoy mi vida es una historia que nadie quiere oír. Yo fui carne de cañón, un humano desechable. Carne de cañón, me mandaron a morir. Carne de cañón, un soldado anónimo. Carne de cañón, ya se olvidaron de mí. Excelente, muchachos, gente del Psico Mundo, ¿les gustó o no? Ah, excelente, ¿no? Bueno, no se olviden, por favor, de ir al concierto de Richie Ramón. Otras bandas invitadas para este evento es el gran Rafa Rice y los Paranoias, que estará presente con su nuevo disco llamado Sound. Ajá, interesante nombre. Pero bueno, vamos, todo el mundo esa noche activado, vamos a estar ahí. Va a estar Clandestino,
va a estar Zico Bigote. Ya saben, no se olviden de adquirir sus entradas en Teleticket y en la puerta del concierto. No se olviden que la productora Saria Music entregará totalmente gratis una copia de EP de Clandestino. Ahí está el EP, interesante. Así que no se olviden, las 20 primeras personas en llegar a Sargento Pimienta Barranco. No se olviden de ello, ¿ok? Sin más que decir, yo soy Zico Bigote. Gracias por estar acá. Esto fue Clandestino, Perú. ¡Chale! Oye, 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 oye.